Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra segunda sesión de nuestro taller de acercamiento a la Biblia. Vamos a unirnos y a acercarnos a este gran regalo que es la palabra de Dios, a este regalo que el Señor nos hace. Y bueno, vamos a hacerlo con conciencia y sobre todo pues con mucho, mucho cariño y mucho amor a Dios nuestro Señor. Les pido por favorcito, para ir viendo aquí sus comentarios, que vayan por aquí pues anotando pues que ya están aquí presentes, ¿verdad? Entonces déjenme ver cómo le hago para ver aquí, ahí está. Los comentarios, ahí está. Bien, vamos a iniciar con una oración. Esta es una oración que a mí me gusta hacer y desde hace mucho, inspirada en la Virgen María. Vamos a ver más adelante y vamos a reflexionar más a profundidad en esto. Pero si nos vamos al prólogo del Evangelio de San Juan, ¿sí? San Juan capítulo 1, versículo 1. Nos vamos a dar cuenta de que dice: En arjé en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Esto es griego y dice: En el principio era el verbo o la palabra. Ahí varían las traducciones, ¿sí? En el principio era el verbo, palabra. Y el verbo, palabra estaba con Dios. Y el verbo, palabra era Dios. En esto está haciendo la referencia a Jesús y a Jesús como palabra, ¿sí? Y entonces, descubrir esto, nosotros lo podemos trasladar a la Virgen María. Cuando la Virgen María recibe el saludo del ángel y el ángel le dice: Concebirás y darás a luz un hijo, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros podemos decir que la Virgen recibe la palabra, ¿de acuerdo? Recibe la palabra, que es Jesús mismo, la palabra definitiva del Padre, la palabra eterna del Padre, la palabra creadora del Padre. Entonces, la Virgen recibe la palabra en ella misma y después de recibirla, le da vida en ella misma y después da a luz la palabra para el mundo entero, ¿sí? Pues bien, siguiendo este ejemplo de la Virgen María, yo los invito a que nosotros oremos para que recibamos, seamos capaces de recibir en nosotros la palabra, seamos capaces de darle vida en nosotros y además seamos capaces de compartirla. ¿De acuerdo? Vamos pues a hacer nuestra oración pidiéndole al Señor que nos conceda esta gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, envía tu Espíritu Santo para iluminarnos. Concédenos que la luz de tu Espíritu ilumine nuestra mente y podamos comprender tu palabra. Toque nuestro corazón y aprendamos a amarla. Fortalezca nuestra voluntad y la pongamos en obra. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues bienvenidos a esta nuestra segunda sesión de nuestro taller de acercamiento a la Biblia. Y quisiera además mandar un saludo y una felicitación muy sentida a mi ahijada, a mi querida Carlita, que cumple años hoy, ¿sí? Y además ella, bueno, espero que pueda tomar la clase, pero además es muy preguntona. Y entonces, pues a ella le dedico esta clase del día de hoy de manera particular. Bien. Muy bien, bienvenidos todos ustedes, siempre a mis puntuales,
Maritza, Leopoldo, Yolanda, Deyis, Cristóbal, Benjamín. Además, también damos la bienvenida, damos la bienvenida a todos los que están comenzando a tomar el curso, ¿de acuerdo? Damos la bienvenida a todos ellos y vamos pues continuando con nuestro taller, nuestro curso, y vamos a hacer un repasito de lo que vimos la semana pasada y vamos a entrar en materia el día de hoy. Vamos a ser breves porque recuerden que dedico un ratito más a responder algunas cosas de la Sagrada Escritura. Preguntas de ustedes. Sí les pido un favor bien grande, ¿sí? Les pido un favor bien grande. Que las preguntas sean específicas del tema que estamos viendo. No se me adelanten, no se me aceleren, ¿sí? Una de las virtudes que le vamos a tener que pedir al Señor en este curso es eso, es paciencia. Porque quisiéramos correr, ¿verdad? Y oye, ¿por qué esto? Serenos. Necesitamos nosotros volver y necesitamos, recuerden, necesitamos poner primero los cimientos como en toda construcción. No podemos empezar por adornar, ¿verdad? Tenemos que empezar por poner los cimientos, después los muros, después el techo, después los detalles. Y entonces, ténganme paciencia, ¿sí? Pero vamos pues a ir adentrándonos en la Sagrada Escritura. Recuerden, vamos a empezar por un acercamiento que ya comenzamos la semana pasada. La semana pasada, en esta introducción a la Biblia, platicamos de que, pues bueno, Dios nos ha hablado, Dios se nos revela. Y hemos dicho que nuestra frase guía en estas sesiones es, y por eso el día de hoy he puesto el cirio junto a la palabra de Dios, para que nos recuerde esta frase: tu palabra, Señor, es luz para mis pasos. Esto viene en el libro del profeta Samuel. Y además también, pues bueno, viene en el Salmo 119, ¿de acuerdo? Tu palabra, Señor, es luz para mis pasos. Recuerden que varían un poco las traducciones, pero eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Y entonces, recordando, ¿qué fue lo que vimos la semana pasada? Recordamos nosotros, pues, aquel llamado, ¿sí? El Señor le dice a Samuel: Samuel, Samuel, le habla por su nombre. Y Samuel le responde: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Esa es nuestra respuesta a Dios que se nos revela. Dios quiere entrar en contacto con nosotros y entablar un diálogo para comunicarnos su vida divina. Esto es la revelación. Dios se nos da a conocer. Nos da a conocer quién es Él. Nos da a conocer quiénes somos nosotros. Somos sus hijos muy amados. Y nos da a conocer cuál es su proyecto para nosotros. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, esto lo vamos descubriendo. La revelación se lleva a cabo de palabras y obras. Obras confirman lo que anuncia la palabra. Las palabras proclaman las obras y explican su sentido. Eso lo vimos la vez pasada. Esta revelación se lleva a cabo paulatinamente por diversos mediadores, jueces, profetas, etc. Tiene su plenitud en Cristo Jesús. Ya les dije aquello que nos decía San Jerónimo. San Jerónimo nos decía varias cosas, pero muy importantes son estas que les voy a decir. Primero, toda la Sagrada Escritura nos habla de Jesucristo. Toda. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Sagrada Escritura nos habla de Jesucristo. Por eso, la plenitud y la perfección de la revelación de Dios que se nos da a conocer, ¿sí?, se da en la persona de Cristo Jesús. Por eso lo que les decía ahorita al principio, Jesús es la palabra definitiva del Padre, ¿de acuerdo? Todo lo que el Padre nos tenía que decir,
termina de decirnoslo en la persona de Cristo. Y esta palabra del Padre y esta revelación es consignada por escrito, ¿sí? Una buena parte de ella es consignada por escrito a través de los autores sagrados. Y platicamos la semana pasada que la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? La finalidad del Antiguo Testamento fue preparar la venida de Jesucristo a través de promesas, a través de alianzas. ¿Recuerdan ustedes la alianza con Abraham, la alianza con Noé? ¿Se acuerdan? Sí, la alianza con Noé, el arco iris era el símbolo de mi alianza. La alianza con Abraham, pues bueno, es aquella alianza que hace con él a través de estos animales que son sacrificados. La alianza que hace con Moisés y con el pueblo de Israel a través de las tablas de la ley, esos son el símbolo. Bueno, esas alianzas, profecías, acontecimientos, el paso del Mar Rojo, etcétera. Y a través de todo esto, el pueblo experimenta la cercanía de Dios en su historia. Nuestro Dios es un Dios cercano. Nuestro Dios es un Dios que nos ama. Por lo tanto, podemos decir que el Antiguo Testamento es el tiempo de la promesa, ¿sí? Y puesto que la revelación es progresiva, encontramos elementos que así como que nos pueden llegar a chocar, ¿sí? Pero recuerden, la revelación es progresiva, ¿sí? Dios no nos revela todo de golpe, nos lo va dando a conocer poco a poco, así como un buen maestro va enseñando a sus alumnos y los va llevando de la mano. Por lo tanto, la pedagogía divina nos lleva de la mano. Y esto, entonces, nos lleva a nosotros a decir que la clave de interpretación de toda la Sagrada Escritura es la persona de Cristo. ¿De acuerdo? Y entonces eso da sentido al Antiguo Testamento. Por eso no podemos nosotros despreciar el Antiguo Testamento. Recuerden, toda la Biblia, toda completa, es una historia de amor. Es la historia de amor de Dios por su pueblo. Dios nos crea por amor. ¿A poco no vemos eso en el libro del Génesis? Dios nos promete un Salvador por amor. ¿A poco no vemos eso cuando les dice a Adán y a Eva y luego le dice a la serpiente, la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza, ¿verdad? Y eso es una esperanza. ¿Y a poco no nos muestra el amor Dios cuando Él cumple sus promesas, cuando hace grandes milagros, grandes obras? ¿A poco no el Señor nos muestra su amor cuando le da agua al pueblo en el desierto, cuando les da pan en el maná en el desierto? ¿A poco no Dios nos muestra su amor cuando nos cumple la victoria en las batallas, cuando nos cumple y nos entrega la tierra prometida al pueblo? Queridos hermanos, el Antiguo Testamento y toda la Sagrada Escritura es una historia de amor, y también una historia de amor y desamor. Amor fiel, permanente, estable de parte de Dios. Y amor variable, y a veces traicionero, y a veces sí, y a veces no, de parte nuestra, de su pueblo. Pues bien, esta es una historia de amor. Y entonces vamos a ver la Sagrada Escritura como lo que es, una historia de amor. La historia de amor de Dios por su pueblo. Y por lo tanto, el Antiguo Testamento encuentra el sentido pleno a la luz de Cristo. Y eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, muy bien. Entonces, esto fue lo que vimos la semana pasada, ¿de acuerdo? Vamos a revisar, bueno, muy bien, tenemos a mucha gente. Bienvenidos todos, de veras que me da mucho gusto que podamos aprovechar
este medio para compartir con ustedes toda esta este regalo de parte de Dios, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver y a pasar ahora, ¿sí? Vamos a pasar a la revelación de Dios en el Nuevo Testamento, ¿sí? Acuérdense que estamos en una introducción. Ya vimos la semana pasada qué onda con el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver a través de este acercamiento, ¿qué es el Nuevo Testamento? ¿Qué es y cómo se manifiesta la revelación de Dios en el Nuevo Testamento? Primero, ¿qué es lo que nosotros vamos descubriendo y qué es lo más maravilloso que nos revela el Nuevo Testamento? ¿Con qué comienza? Con la encarnación del Hijo de Dios en el seno purísimo de la Virgen María. Jesús es lo que les comentaba ahorita al principio, es la palabra de Dios hecha carne. La segunda persona de la Santísima Trinidad se hace carne. Se cumplen las promesas. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Alguno de nosotros se habría imaginado siquiera en sus sueños más salvajes que Dios mismo se iba a hacer uno de nosotros? ¡Qué bello mensaje! Y por eso el centro de la Biblia, el centro de la Sagrada Escritura es precisamente esa buena noticia. El Hijo de Dios se hizo uno de nosotros. Por eso lo llamamos Evangelio, porque es buena noticia. Esto es lo maravilloso del Nuevo Testamento, porque se cumplen las promesas. Dios, nuestro Padre, que en el Antiguo Testamento nos había prometido un Redentor, que nos había prometido un Salvador, que nos había prometido darnos un corazón de carne, nos envía a su único Hijo para que se haga uno de nosotros y nos muestre el camino. Por eso podemos nosotros afirmar con San Juan que Jesús es la palabra de Dios hecha carne, y que con la encarnación de Jesucristo ha llegado la plenitud de los tiempos. Llegada la plenitud de los tiempos, dice San Pablo, envió Dios a su Hijo único, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. La plenitud de los tiempos. Es ese momento en el que la tierra y el cielo se tocan en la persona de Cristo. Verdadero Dios y verdadero hombre. Sí. Esto es una locura. Sí. Pero como lo dice el mismo San Pablo, claro, lo dice refiriéndose a la cruz, pero dice, es locura para los judíos y necedad para los paganos. Sí, es la locura de Dios, la locura de amor de Dios por nosotros. Qué bello, qué grande es nuestro Dios, y qué bello es descubrir en la Sagrada Escritura esta historia. La historia de amor de Dios por nosotros. No hubo ni habrá una comunicación más extraordinaria que la encarnación del Hijo de Dios. Grábatelo. No hubo ni habrá una comunicación más extraordinaria que la encarnación del Hijo de Dios. Ahora bien, aquí que nos quede bien claro, hay al respecto del Antiguo Testamento, ¿sí? Al respecto del Antiguo Testamento, Jesús representa
tres aspectos, ¿sí? Que los podemos ir anotando, ¿sí? Jesús representa tres aspectos con respecto al Antiguo Testamento. En ciertas cuestiones, ¿sí? Jesús representa continuidad, ¿ok? Jesús representa continuidad con el Antiguo Testamento. No hay una ruptura, no hay una fractura, sino que Jesús es el cumplimiento de las promesas. Por lo tanto, representa una continuidad. No podemos rechazar el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? En otros aspectos, Jesús representa una cierta ruptura, ¿sí? Un cambio radical cuando Él nos trae, ¿sí? Nos recuerda que, por ejemplo, que a Dios se le adorará en espíritu y en verdad, lo que Jesús le dice a la samaritana, ¿sí? La samaritana le dice, ustedes adoran en el monte, en el templo de Jerusalén, nosotros en el monte Garizim, etc. Y Jesús le dice, días vendrán, mujer, en que a Dios se le adorará en espíritu y en verdad. ¿Sí? Aquí viene una ruptura con la ley. ¿Sí? El hombre, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Sí? Entonces viene aquí en algunos aspectos una ruptura con lo anterior. Y en otros aspectos trae una novedad. ¿Sí? Y esa novedad es el anuncio claro, ¿sí?, del mandamiento del amor. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Y cuánto nos ha amado Jesús? Nos ha amado tanto que dio su vida por nosotros. Entonces, nada más les estoy mencionando algunos ejemplitos, ¿eh? Porque entonces Jesús representa, con respecto al Antiguo Testamento, continuidad, ruptura y novedad. ¿De acuerdo? Todas esas cosas. Por lo tanto, entonces, la revelación de Dios continúa en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Dios, recuerdan que les dije que la Sagrada Escritura comienza con el deseo de Dios de revelarse a nosotros. Él se nos adelanta, se nos da a conocer. Pues bien, esta revelación de Dios que continúa en la persona de Jesús, continúa de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque Jesús con toda su persona nos sigue revelando la palabra, la voluntad del Padre. ¿Sí? ¿Y luego qué sigue en el Nuevo Testamento? Bueno, los apóstoles transmiten lo aprendido de su maestro. ¿Sí? Recuerdan que les platicaba que, por ejemplo, San Juan tuvo un discípulo que era San Policarpo, y San Policarpo tuvo otro discípulo que era San Justino. De esos vamos a platicar mañana, ¿ok? Bueno, los apóstoles transmiten lo aprendido de su maestro. ¿Sí? Eso es a lo que llamamos nosotros tradición. Lo que dice San Pablo en una de sus cartas, porque yo les transmití lo que a mi vez yo recibí. O sea, yo no estoy inventando nada. Yo les estoy transmitiendo lo que yo recibí. ¿De acuerdo? Ahora, la comprensión, ¿sí?, la comprensión de la Sagrada Escritura, la comprensión de la revelación va creciendo a través de los siglos con la guía del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Jesús en el Evangelio? Yo les enviaré el Espíritu Santo y Él los irá guiando hasta la verdad plena. ¿Ok? Entonces, podemos nosotros decir que la palabra de Dios, como lo dice la misma Sagrada Escritura, es viva y eficaz. No es algo estático, no es algo rígido, es algo que es vivo. Y entonces nosotros, en la iglesia y con la iglesia, vamos nosotros profundizando nuestra comprensión. ¿Sí? Ustedes mismos y yo
aquí, al estar compartiendo esto respecto de la Sagrada Escritura, vamos creciendo en comprensión de la palabra de Dios. Les voy a platicar un ejemplo. Fíjense. En la misa, ¿sí?, la palabra de Dios, eso lo vamos a platicar el jueves en la clase de liturgia, pero de todas maneras se los adelanto. En la misa, si ustedes asisten a misa todos los domingos, ¿sí?, entonces ustedes en 3 años le van a dar una vuelta completa a toda la Biblia. ¿De acuerdo? En 3 años. Si ustedes asisten a misa todos los domingos. En las lecturas, ya saben, primera lectura, salmo, segunda lectura, evangelio. Ustedes en 3 años le dan una vuelta a toda la Biblia. Si ustedes asisten a misa todos los días, de lunes a sábado, ustedes le dan una vuelta a la Biblia, pero más completa, ¿sí?, en 2 años, ¿sí? Bueno, yo tengo 26 años de ser sacerdote, pero tenía 24 años de ser sacerdote cuando descubro algo muy interesante en el pasaje de la parábola que pone Jesús de la casa sobre arena y la casa sobre roca. Fíjense, 24 años de sacerdote, 24 años de celebrar la misa diariamente. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que por lo menos yo ya le había dado en las puras misas de domingo 8 vueltas a toda la Biblia, ¿ok? Pero súmenle a esas 8 vueltas, ¿sí?, las vueltas que le he dado en 2 años, en esos 24 años con la misa diaria. 24 años, entonces son 12 vueltas que le di ya a la Biblia. Entonces 12 más 8, llevaba 20 vueltas a toda la Biblia, ¿sí? Cuando estoy leyendo en una ocasión este pasaje de la casa sobre arena y la casa sobre roca, y me brinca una revelación impresionante, que además nos sirve de reflexión en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Se las platico. Dice este pasaje de una manera muy bella. Dice: aquel hombre que escucha mis palabras y las pone en práctica son como el hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Vinieron las tormentas, soplaron los vientos, se desbordaron los ríos, dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba edificada sobre roca. Aquel que escucha mis palabras y no las pone en práctica son como un hombre imprudente que construyó su casa sobre arena. Vinieron las tormentas, soplaron los vientos, se desbordaron los ríos y dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Ese es el pasaje. Bueno, hasta hace 2 años, después de 20 vueltas a este evangelio, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que escuchar las palabras de Jesús y ponerlas en práctica, es decir, ser de Jesús y estar con Jesús, no nos va a librar de problemas. Les voy a decir por qué. A ver, les acabo de repasar este pasaje, ¿sí? ¿Acaso, dice Jesús, el que escucha mis palabras y las pone en práctica son como un hombre prudente que edificó su casa sobre roca, porque nunca hubo tormentas, nunca se desbordaron los ríos y nunca soplaron los vientos? En cambio, el que no escucha mis palabras, a ese sí, le llegaron los ríos desbordados, le soplaron los vientos, le cayeron las tormentas. ¿Verdad que no dice eso? A las dos casas les pasa exactamente
exactamente lo mismo. A las dos casas les pasa exactamente lo mismo. Contra las dos casas caen las tormentas, soplan los vientos y se desbordan los ríos. Las dos. El estar cerca de Jesús, el escuchar su palabra y ponerla en práctica, no nos va a librar de problemas. Nos va a fortalecer para que salgamos airosos de esos problemas. ¿Se fijan cómo? Bueno, acabo de descubrir eso hace 2 años, hermanos. Por eso, la palabra de Dios es viva. Vamos creciendo nosotros en comprensión. ¿Sí? Vamos creciendo en comprensión de la Sagrada Escritura. Pues bien, que este pasaje que acabamos de reflexionar de una manera así un poquito rápida, ¿sí?, nos sirva para que entonces nosotros podamos seguir creciendo en amor y en comprensión de la Sagrada Escritura. ¿Eh? Entonces, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica es nuestra fortaleza. No nos va a librar de problemas, pero nos va a fortalecer para que salgamos victoriosos de esos problemas. ¿Sí? Bien, vamos a continuar con precisamente... Ok. Bien. Ahora bien, ya hablamos de la Biblia. ¿En qué hora son? Nomás porque no me quiero pasar. Ok. Llevamos, son las 7:30. Digo, 7:30. Bueno. Bien. Ahora, nosotros decimos que Dios nos habla a través de la Biblia, de su palabra escrita. ¿Verdad? Perfecto. Muy bien. Estamos de acuerdo. Entonces, sin embargo, nosotros no podemos restringir la palabra de Dios a la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios nos sigue hablando. Dios nos sigue hablando. ¿Nos habla? Sí, a través de la Biblia, a través de la Sagrada Escritura. Pero también nos habla en los acontecimientos. Es decir, por ejemplo, ¿qué nos dice Dios a través de esta situación que estamos viviendo? A través de esta pandemia. Hoy me llegó un video muy bonito, hecho aquí en Monterrey, que nos habla y nos dice, es una canción, y nos dice, ¿cómo hemos cambiado? Me había olvidado de ti, Señor, me había olvidado de mí mismo, del valor de mi cuerpo, del valor del que está a mi lado, etc. Bien, la pregunta que nos tenemos que hacer, queridos hermanos, es reconocer que Dios nos habla a través de los acontecimientos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué me quieres decir, Señor, con esto que está sucediendo? ¿Sí? ¿Qué me quieres decir, Señor, con esto que está sucediendo? Estaba recordando a un buen amigo que ya se fue al cielo, un gran apóstol, un apóstol muy aguerrido, Alejandro Pérez Gorostieta, que desde allá, desde el cielo, esté cuidando de nosotros. Este gran apóstol, platicábamos mucho, y me decía que él en algunas ocasiones, cuando le sucedían cuestiones difíciles, él se preguntaba, ¿sí?, cuando sucedía en su vida alguna cosa, que él le decía a Dios, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué quieres que yo aprenda que no he aprendido aún, para que tú permitas que esto me vuelva a pasar? ¿Sí? Cuando le sucedía una dificultad, alguna situación difícil, etc., él decía, bueno, Señor, ¿qué es lo que no he aprendido, que tú quieres que yo aprenda, para que permitas que esto me vuelva a pasar? ¿Sí? Bueno, eso es preguntarnos, ¿qué nos quiere decir Dios en los acontecimientos? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y también Dios nos sigue hablando en el hermano.
lo que hicieron con cualquiera de ellos, conmigo lo hicieron. ¿Sí? Entonces, Dios nos sigue hablando a través de su palabra, a través de los acontecimientos en el mundo, pero también de los acontecimientos en tu vida. Porque recuerda, Dios camina con nosotros y te habla a ti personalmente, no en bola. Recuerda, Dios te habla a ti personalmente. ¿Sí? Y también nos sigue hablando a través del hermano. ¿Sí? A través del hermano solo, del hermano desamparado, del hermano necesitado. ¿Por qué? Porque lo que hagamos con cualquiera de nuestros hermanos, los más pequeños, con él lo hicimos. Ahora bien, Dios que nos sigue hablando hoy, ¿sí? Hay una interrelación interesante, porque no podemos nosotros separar la Biblia de nuestra vida cotidiana, de la palabra de Dios en los acontecimientos. No, hay una interrelación. Recuerden que nuestra fe, todo está relacionado, ¿sí? Porque es parte de la vida. La Biblia nos hace cuestionarnos nuestra vida, nuestra forma de vivir. El acercarnos a la palabra de Dios nos lleva a cuestionarnos nuestra manera de vivir. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra vida la confrontamos con la palabra de Dios. Ahora, nuestros hermanos y los acontecimientos nos llevan a descubrir el mensaje de Dios a la luz de su palabra. ¿Sí? ¿Cómo quiere Dios que nosotros actuemos ante estos acontecimientos? A la luz de su palabra. Porque estuve hambriento y me diste de comer. Estuve sediento y me diste de beber. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la evangelización, ¿sí? Recuerden que la misión última de nosotros es compartir el evangelio. Recuerden lo que les decía. María recibe la palabra, le da vida en sí misma y la comparte. Bueno, nosotros recibimos la palabra, la hacemos vida y la compartimos con el hermano. Eso es evangelizar. Pues bien, la evangelización no sería completa si no tomara en cuenta el evangelio y la vida personal y social de cada hombre. Entonces, el evangelio, la palabra de Dios, la vida personal, mis acontecimientos, mi relación personal con Dios en esta historia de amor, ¿sí? Y mi relación con el hermano, ¿de acuerdo? Ahora bien, estamos hablando de un taller de acercamiento a la palabra de Dios. Y con esto voy a terminar nuestra sesión del día de hoy, para que nos cuestionemos en el camino esta semanita. ¿De acuerdo? Hay tres actitudes ante la palabra de Dios. Primera actitud, hacernos sordos, ¿sí? No atender la voz de Dios. Simplemente, pues, no lo pelo, como decimos por aquí, ¿verdad? No le hago caso, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Busquen esta cita que les voy a dar en este momento, ¿sí? Les voy a dar la siguiente cita. Ahí les va. Es Jeremías, capítulo 7, versículo 23. ¿De acuerdo? Entonces, Jeremías, capítulo 7, ¿sí? Versículo 23. ¿Qué dice ahí? Dice, solo les ordené esto: escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Caminen por el camino que yo les mando para que les vaya bien. Versículo 24. Pero ellos no escucharon, ni hicieron caso, sino que procedieron según los impulsos de su corazón terco y perverso, y se fueron hacia atrás, no hacia adelante. ¿Se fijan? Esa es una actitud que podemos nosotros tomar ante la palabra de Dios. La palabra de Dios que, como les dije, nos habla a través de la Biblia,
a través de los acontecimientos y a través de los hermanos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la primera actitud que podemos tomar ante la palabra? No atenderla, no escucharla, no ponerle atención. Y entonces aquí Jeremías capítulo 7, versículos 23 y 24 nos muestran cuáles son los resultados cuando no escuchamos la palabra de Dios. ¿Cuál otra actitud podemos nosotros tener ante la palabra de Dios? Bueno, podemos tener la siguiente actitud. Tenemos la cita siguiente, vamos a buscar la siguiente cita. Es Mateo capítulo 21, versículo 28. ¿De acuerdo? Mateo capítulo 21, versículo 28. Y entonces, ¿qué cita encontramos? Ay, se me cerró la aplicación. Muy bien, Biblia, Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 21. Ahí está, versículo 28. ¿Cuál es esta actitud? La actitud, la segunda actitud que podemos tomar ante la palabra de Dios es escuchar, pero no poner en práctica. Escuchar y no cumplir. Aquí nos dice, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Este le respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al segundo hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió, ya voy, señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del padre? Podríamos decir que el segundo hijo, es como decimos, ¿verdad? Te dijo que sí, pero no te dijo cuándo, ¿verdad? Entonces, esta es una actitud que podemos tomar ante la palabra de Dios y que no es nada deseable esta actitud. Escuchar, pero no cumplir. En cambio, la actitud ideal ante la palabra de Dios, que esa es la que yo los estoy invitando, esa la encontramos en el Evangelio de San Lucas, ¿sí? En el capítulo 6, versículo 47. Lucas, capítulo 6, versículo 47. ¿Qué dice ahí? Dice, es el pasaje del que les platicaba hace rato. Les voy a decir a quién se parece aquel que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que para construir una casa, cavó profundamente y puso el cimiento sobre la roca. Cuando creció el río, el agua golpeó con fuerza contra la casa, pero no pudo sacudirla porque estaba bien cimentada. ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, ¿qué actitud, y esto es con lo que quisiera terminar el día de hoy, ¿sí? ¿Qué actitud vamos nosotros a tomar ante la palabra de Dios? ¿Vamos a ignorarla? ¿Vamos a escucharla, a decirle al Señor, sí, pero no te digo cuándo? ¿O vamos a escucharla y ponerla en práctica? Yo te invito a que seas de los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, para que entonces seas tú como Dios quiere. Seas tú fuerte y cuando vengan las tormentas, las corrientes, los vientos, tu casa permanezca firme porque está cimentada sobre roca. Muy bien, voy a preguntarles, ¿verdad? Sí, ¿se tienen alguna pregunta acerca de esta, de esto que vimos aquí el día de hoy? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? A lo mejor hay alguna pregunta acerca del curso. Bueno, no se mortifiquen mucho. Como les digo, les pido nada más paciencia, ¿sí? Les pido paciencia porque vamos acercándonos a la Biblia. Primero así, ¿verdad? Como conjunto,
vamos a verla, a respetarla, a aprender a amarla, etc. Y después vamos a ir adentrándonos, ¿sí?, concretamente a los diferentes libros, etc. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, alguna pregunta así al respecto. Muy bien, me da mucho gusto verlos a todos ustedes aquí, Sonia, Gaby, con Teresita, aquí está, Teresita presente, un saludo a mi Teresita, por favor, Martita, Deyes, como les digo, siempre ustedes tan puntuales y que me están acompañando, la verdad es que, me halaga, ¿verdad?, que me sigan aguantando, que ustedes se sigan torturando aquí, siguiéndome, ¿verdad? Pero bueno, recuerden, yo lo único que hago es mandar, ¿sí?, mandarlos al Señor. ¿Cómo es eso, Sandra, de que no encontraste a Jeremías en Apostólica? Recuerda, bajas la aplicación Apostólica, y ahí en la aplicación, ¿sí?, te voy a mostrar. Ahí en la aplicación, vamos a Home, ¿sí? Miren, espero que sí se vea, porque no tengo así clara visión, ¿sí? Espero que sí se esté viendo, ¿sí? Entonces, esta es la Home o casa de la aplicación. Y entonces, aquí ustedes buscan, ¿sí? Aquí dice Biblia, ¿sí? Aquí dice Biblia. Le dan clic y les aparece en la Biblia, les aparece Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿sí? Y entonces, si le dan clic aquí donde dice Antiguo Testamento, les aparecen los libros del Antiguo Testamento. Y aquí pueden ir ustedes buscando, y ahí está Jeremías. A ver, déjenme ver. Aquí está. Justo después de Isaías, aquí está Jeremías. Y entonces le dan clic a Jeremías. Y aquí, en la parte de arriba, le dan clic. Y aquí aparecen los capítulos. Y aquí podemos ir buscando los capítulos. Espero que se esté viendo bien porque no tengo monitor para ver. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esta es la manera de utilizar esta aplicación que se llama App Apostólica, ¿de acuerdo? Muy bien. Nuria, qué bueno que lo estás disfrutando, muy bien. Francis, muy bien. María Alonso, Sandrita. Ah, ok, ya encontré. Muy bien. Bueno, queridos muchachos, ¿sí? Queridos hermanos, queridos amigos, les pido, ¿sí?, que si tienen preguntas al respecto de este tema en concreto, ¿sí?, me lo hagan saber, ¿sí?, me lo hagan saber aquí también es por escrito. De todas maneras, ahorita en la noche, terminando, ya aunque sea nochecita, pero ahí voy a ir respondiéndoles sus dudas, sus inquietudes. A ver, aquí hay una preguntita. ¿Cuál es la aplicación para ver la Biblia? Se llama App Apostólica, ¿ok? Apostólica. Ahí lo tienes. Muy bien. Aquí ya Aide también nos lo ha puesto ahí. Muy bien. Juan, y gusto en saludarte. Bueno, espero que estén disfrutando esto tanto como yo. Verdaderamente disfruto el poder compartir con ustedes mi amor por la Sagrada Escritura, mi amor por la Biblia. Les doy gracias porque me dan la oportunidad de llegar hasta sus hogares, de llegar hasta ustedes a través de estos medios, y también el sentir que pues no nos encontramos en una situación en la cual, sí, miren, nosotros los sacerdotes vivimos para ustedes, y entonces el hecho de no poder celebrar la misa con ustedes nos nos cuesta mucho trabajo. Pero también hay, de una manera muy particular, a mí me hace sentir cercano a ustedes y que tiene sentido mi sacerdocio
cuando estoy compartiendo con ustedes. Ahora, chequen bien y tomen pantallazo porque les voy a poner la tarea de esta semana. Recuerden, la tarea por semana es leer algunas citas, ¿sí? Leer algunas citas es una cada día. Les voy a dar 7 citas, ¿sí? Y entonces, de las primeras 2 citas, tienes una tarea, una pregunta que responder. Recuerden, tengan su libreta o su libreta de anotaciones en su computadora, ¿sí? Para que ustedes vayan respondiendo. Y entonces, aquí les voy a poner en la pantalla. Hay un pasaje que tenemos que memorizar, ¿sí? Y es la carta a los Hebreos, versículos 1 y 2. ¿Qué dice? Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. ¿De acuerdo? Ok. Les voy a poner aquí en la pantalla, ¿sí? Me voy a guiar de este monitorcito para, a ver, ponérselos aquí cerca, ¿sí? Aquí tenemos las 7 citas, ¿sí? Entonces, por favor, tómenle pantallazo, ¿sí? Para que las tengan ahí grabadas o por escrito, ¿sí? A ver, lo que pasa es que aquí tengo un lag. A ver, se los acerco más. A ver, más o menos por aquí. A ver, lo bajo tantito. Sí. A ver. Uy, uy, uy. Híjoles, perdónenme, pero es que no tengo aquí una clara visión. Tengo un retraso como de unos 15 o 20 segundos. Uy. La tengo que bajar tantito. Otro poquito. Sí. Ahí está. Ok. Bien. De todas maneras, si no, se las voy a escribir. Efesios 1, 3 a 14. Lucas 4, 16 al 30. Marcos 1, 14 al 20, Mateo 4, 23 a 25, Juan 3, 13 al 21, Romanos 1, del 1 al 7, y primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Bien, se los acerco un poquito más a la pantalla. Uy, se los puse chueco. Ahí disculpen, ¿verdad? Pero bueno, estamos utilizando aquí los medios a nuestro alcance. Entonces, esa es la tarea, ¿sí? Que vamos a realizar esta semana. Estas lecturas y estos 2 pasajes hacemos la primera tarea. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Pues les voy a dar la bendición. Vamos a dar por terminada nuestra sesión del día de hoy. Y a ver, es que nada más quería ver los comentarios. Ok, bien. Ahí están los comentarios. Muy bien, entonces, ¿ya salió bien la pantalla? Muy bien, Marta Eugenia, ¿me puedes hacer el favor de poner aquí en los comentarios así los pasajes? Para que entonces todos los tengamos, ¿de acuerdo? Bien. Muy bien, María. Ahí mismo los vamos a escribir. Y si no, ahorita un poquitito más tarde, ahí mismo se los pongo, ¿de acuerdo? Bien. Les voy a dar la bendición porque ya sigue la hora santa. Entonces, les recuerdo. Nos vemos aquí mismo. Bueno, el día de mañana tenemos nuestra sesión de los padres de la iglesia. Aquellos de ustedes que la tomaron la semana pasada, pues se darán cuenta de que está bien interesante, ¿verdad? No es así tan aburrido como parece. Está bien interesante de los padres de la iglesia. Es la primera generación de pastores que nos legaron y nos transmitieron la fe. Entonces, mañana tenemos esa sesión. El miércoles, pregúntale al padre Marcelo.
el jueves liturgia, el viernes el llamado a la santidad, documento del Papa Francisco, y el sábado plática mariana. ¿De acuerdo? Les voy a dar la bendición. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y les dé su paz, les proteja, les defienda y les conceda su favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una excelente noche y aquí nos vemos. Feliz semana. Hasta luego.